Ahí voy, espera. Mahomeir, tu casa en Israel. Bueno, ahora vamos a estudiar la pera ya. ¿Cuál es tu pregunta, Joseph? ¿De Sejaría? Voy, espera, voy a explicar. Esta semana leemos dos perashiot. A Jaremot, Kedoshim. La semana pasada también leímos dos perashiot. Tasería Metzora. O sea que en dos semanas, ¡pum! Cuatro perashiot. Wow, se fue Mike Graham en rápido. Esto porque no tenemos un mes de Adar más. Exacto, sí, normalmente cuando hay Adar Aleph y Adar Bet, se reparte más las perashiot. Cuando el Adar es el mes de Purim, o sea, cuando es un año bisiesto, que tenemos 13 meses, entonces la fe, tenés 4 semanas más, entonces tenés más para que se lea una perashá con acá, una perashá. Pero cuando tenés un año más corto, hay perashot que se unen. ¿Entendieron? También tiene que ver si cae Shabbat o no cae Shabbat alguna fiesta. Porque si cae Shabbat en una fiesta, no se lee la perashá de la semana. ¿Entendieron? Este año en Shavuot no cae Shabbat. En Juzlares cae Shabbat. En Shavuot. Porque tienen 2 días. Entonces en Shavuot, ¿qué va a pasar en Argentina, por ejemplo? No, nosotros acabamos de leer una perashá y en Argentina no la van a leer. Porque va a ser Shavuot. Entonces la semana próxima nosotros vamos a leer una perashá y ellos van a leer la que leímos la otra vez. Hasta que en un momento ellos leen 2 y se ponen a la par de nosotros. ¿Entendieron? Como un ejemplo, ¿no? Que puede pasar en Juzlal. Por eso a veces ustedes pueden poner ahí, por ejemplo, también buscás en Google o para allá de la semana y de repente aparece una cosa y decís, pero ¿cómo? Pero es otra. Entonces a veces te va a decir, en Israel es esta, fuera de Israel en otra. Porque, ¿entendieron? Pero díganme una cosa. Entonces, bueno, es un tema técnico lo que expliqué. ¿Shavuot cae en viernes? Shavuot este año, como curiosidad, cae jueves a viernes. Sí, bueno. ¿Qué pasa? Que va a caer 2 días seguidos. ¿Cómo preparamos el Shabbat? Va a caer Shavuot y después Shabbat. O sea, nos cae 2 días. En Juzlares va a caer Shavuot y el segundo día de Shavuot va a ser Shabbat. O sea que nosotros vamos a hacer 2 días y ellos también 2 días. Nada más que el segundo día para ellos va a ser Shabbat y Shavuot y para nosotros va a ser Shabbat solamente, porque ya terminamos Shavuot. ¿Entendieron? Entonces vamos a tener, entonces va a haber misvá de Eru. Hay que hacer Eru para si alguien quiere cocinar. De Shavuot para Shabbat. ¿Entendieron? Va a haber misvá de Eru el jueves. Dentro de 3 semanas, más o menos. Hoy que estamos 20 días del Omer. 20. ¿Estamos 20? 21. Hoy estamos 21 días del Omer. O sea, ¿cuánto nos queda? ¿No nos queda? 49. 28 días más. Un mes más todavía. Bueno. A Jaremot Kedoshim. La fiesta que le di son los temas que hay en Parashat Kedoshim y las mitzvot. O sea, Parashat Kedoshim tiene un montón de mitzvot. ¿Y qué significa Kedoshim? Seréis santos. Vamos a ver de qué trata la perashá y las mitzvot, ¿está bien? Temas. Primero, temas de la perashá. Donde dice, para allá que decir, temas de la perashá, la más cortita. Primera perashá, ser santos, lijvo, para Dios. Obvio que en esto que tendríamos que analizar. ¿Qué es lo que la Torah nos está pidiendo? ¿Qué tengo que hacer? Seréis santos. ¿Cómo dice la perashá? Kedoshim tiu kikadosh ani. ¿Qué es? Seréis santos porque... Yo soy santo. Bueno, ¿qué me está diciendo el pasuk? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser santo. ¿Qué significa ser santo? Soy ser espiritual. No. ¿Qué significa ser kadosh? ¿Están de acuerdo que hay que averiguar qué significa? ¿Es una orden o es un consejo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se puede ser kadosh? O sea, ¿puedo ser como Hashem? ¿Se puede ser como Dios? ¿Se puede llegar a ser como Dios? Imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la Torah me está pidiendo? Eso es lo que tendríamos. Pero yo le dije el tema que tenemos que estudiar. Segundo tema, leyes con respecto a ser íntegro con Dios. O sea, cómo ser una persona yashar. Interesante, ¿no? Que cómo ser íntegros con Dios aparezcan para Yad Kedoshim. ¿Qué te dice eso un poquito? O sea, si yo les digo, tenés que ser kadosh, ¿qué piensan? ¿En mis voz del hombre a Dios o en mis voz del hombre al hombre? Tenés que ser kadosh. Suena más de hombre a Dios, ¿no? A eso me parece que de hombre al hombre sería otra cosa, ¿no? Pero mire, leyes con respecto a ser íntegro. Ser íntegro es también ser una buena persona. Entonces, ser kadosh también tiene que ver con ser una persona correcta del hombre al hombre. No solamente del hombre a Dios. Por ejemplo, ¿saben qué misma aparece al principio? Respetar al papá y a la mamá. Seréis kadosh. Y después dice, respetar a tu papá y a tu mamá. ¿Qué tiene que ver con kadosh eso? Ah, a lo mejor sí tiene que ver con kadosh. Interesante, ¿no? Tercer tema. Leyes con respecto a ser íntegro con sus semejantes, ahí lo dice, en general, y con el converso en particular. La perashá Kedoshim habla mucho de el ger. Lindo, ¿no?
También es lindo que aparezcan Kedoshim, porque significa que es algo elevado. ¿Y cómo se debe amar al Ger? Porque vino de otro pueblo, vino de otra nación, a lo mejor no tiene familia. La Torah especifica, creo que 36 veces habla del amor al Ger. ¿Qué les parece? Es un montón. ¿No es un montón? O sea que la Torah quiere al Ger, una persona que venía de otra nación y eligió ser Yehudí, tiene un mérito gigantesco. ¿Por qué tiene un mérito gigantesco? Porque él no estaba obligado. Él podía ser no Yehudí y cumplir las 7 misbot. ¿No? Muchos Yehudí dicen, ¿no lo escucharon? Sí, lo escucharon. Muchos dicen, ¿pero qué hace para que vengan a convertirse? ¿Sí? O sea, un Yehudí dice, pará, ya bastante la vida Yehudí es complicada. Vos naciste no Yehudí. Mucho más fácil. Tenés 7 misbot, no tenés que volverte loco. Entonces, es verdad, pero uno Yehudí dice, no hay duda que un Yehudí que sabe que esto es lo mejor del mundo. Entonces, sí. Si una persona quiere convertirse, es entrar en lo mejor. Pero es difícil. Es difícil. Y no estás obligado. La verdad, no está obligado a nadie. Pero por eso se le pone varias a veces. ¿Estás seguro? Bueno, ustedes, muchos de acá saben. Pero bueno, pero sí, estoy seguro. Por eso quieren. Ay, bueno. Y se le dice casi estoy seguro. ¿Eh? Casi estoy seguro. Entonces, Está bien. El argumento de verdad, yo lo he escuchado de un montón de judíos. Bueno, yo trabajo mucho con Gerín, con Verso, enseño en un Ulpan Giur. Pero también vos conocés todo el mundo más religioso de toda la vida que no conocen tanto este tema de Gerín. Entonces de repente, porque hay países que no hay mucho Gerín, entonces es todo nuevo eso de ver tantos conversos. Entonces dice, ¿pero qué les hace venir a esto? No entiendo. Sobre todo afuera, Rabino, que es más complicado. Claro, sí. acá es verdad, en Israel se ve mucho más llevadero, más fama, más Baruch Hashem. Bueno, porque es el lugar natural del pueblo judío. Este es el lugar natural. Así es. Apartarse del mar y hacer el bien. ¿Oh? Es un tema muy general, ¿no? Lo trata mucho esta perashá. Está bien, apartarse. Leyes con respeto a un juicio justo. Ven que hay temas del hombre al prójimo. Y no aceptar soborno. Y te vieron que Moshe Rabenu dice, la Torah dice, tenés que, ¿y cómo tienen que ser las personas? Tienen que ser jueces, personas sabias, temerosos de Dios, correctas, honestas. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Dónde? Un chistecito. Entonces uno dice, hay que conseguir, la persona tiene que ser así. Pero buena, correcta, honesta, ama a todos, justo. ¿De dónde vas a conseguir gente así para un betín? Le pregunta uno al otro. Está bien que entendí, pero ¿dónde conseguís gente así? No te preocupes. Con platita todo se consigue. Es un chiste. Como, claro, esa corrupción. Es un chistecito. Obvio, no. Me gusta siempre mi suegro, le gusta ese chiste. No, obvio que no, obvio. Son gente correcta, buena, perfecto. Eso es lo grandioso. Y el último tema de esta perashá es algo que trató Nahar Emot. Voy a explicar. En Nahar Emot habla de todas las relaciones sexuales prohibidas. Ustedes saben que hay un montón, ¿no? Relaciones sexuales prohibidas. Entre familiares, ¿está bien? También o el hombre con su esposa cuando está de nidah. Todo tipo de familiares. Y también hombre con hombre, hombre con animal. ¿Está bien? Bueno, incesto, todo eso. En la lista de Haremot dice la prohibición, pero no dice el castigo o cuál es la pena. Las penas aparecen para Yad Kedoshim. O sea, interesante que en el Perashá Haremot habló un tema, después un espacio, y en Kedoshim trajo, o sea, como que hay una relación entre las dos perashot. ¿Se entendió? Entre paréntesis, todo el tema de Yom Kippur aparece en Haremot al principio. Y todo el tema de las relaciones prohibidas también lo leemos en Kippur. ¿Prestaron atención? ¿En Minjá? En el día de Kippur. Interesante. En Minjá leemos también toda la parte de lo que las relaciones prohibidas. Interesante porque ¿quién estipuló eso? Los Jajamín. Que leamos ese texto. Hay que ver por qué dijeron que este texto se lea en Yom Kippur. Como Yom Kippur es el día del perdón y hay que pedir perdón por cualquier cosa, como que hay mucha gente, como que puede una persona caer en esas cosas. Entonces tiene que hacer teyuba. Claro. Muy bien. ¿Está bien? Entonces el castigo para las distintas relaciones sexuales prohibidas, figuran que para allá quedó allí. ¿Entendió? Vamos a las misbot. Acá tenemos 19 misbot. Vamos 19 misbot. No, 19 misbot. Espera, vamos a empezar. Voy a leer. No, porque tenés 39 rigen de nuestros días. Rigen de nuestros días. Voy a explicar. No, no las 39 trabajos prohibidos de Shabbat. No, sí. No, las 39 melajot de Shabbat
Las 39 trabajos prohibidos en Shabbat. Sí. ¿Son 39 misbot o es una misbot? No. ¿Entendieron? No, sí. No cocinar, no prender fuego, no construir. ¿Son 39 misbot de las 613 o son una? Es una misma. La misma de hacer, está prohibido hacer melajot en Shabbat. Que sea una no quita la importancia, pero es en esa misma de no hacer trabajos prohibidos en Shabbat, entran los 39. ¿Entendieron? Bueno, de paso es importante que sepan. Es estudiar qué es una melajá. Ahí están descritas. Exactamente. O sea, hay una misma, hay una prohibición de oraita, no harás un trabajo prohibido en Shabbat. Es una misma. Y hay otra misma. Descansarás en Shabbat de hacer trabajos. En esas dos, que es en Lota Ace y en Tase, entran las 39. ¿Entendieron? Sí. No son 39 misbot. Eso no quita la. Es una misbot. ¿Está bien? Claro. También es otra misbot, hacer el Kiddush, esa es otra. O sea, en Shabbat hay 5 misbot, si no me equivoco. En Shabbat. No hacer trabajos prohibidos, cesar de hacer trabajo, hacer Kiddush, no salir del Tchum. No sé si hay 4 o 5. O sea, que no puedes salir fuera de una ciudad. ¿Está bien? Bueno, creo que 4 o 5. ¿Dormir? Bueno. Dormir en Shabbat no es una misma de Oraita, es una misma, no, es misma de Rabanán por Onek Shabbat. Digamos, descansar es por Onek Shabbat. Está bien. Por ejemplo, por Onek Shabbat hay que hacer 3 seudot, 3 comidas. ¿Es misma de la Torah hacer 3 comidas? No, es misma de la Torah honrar el Shabbat. Y los jajamín pusieron cosas específicas. Por honrar Shabbat tenés que hacer esto. Por honrar Shabbat tenés que hacer esto. ¿Entienden? Sí. Es de Rabanán. Entonces, por ejemplo, ahí entra. Descansa, entra. Comer bien. Entra tener una, bien. Vestirse bien. Bañarse antes de Shabbat. Todo entra esa en Kavod y Onek. Serían como un desglose de los jajamim. De la Torah dijo, pero la Torah no dijo específicamente qué. Los jajamim dicen esto, esto y esto. ¿Sí? Bueno, volvemos a nuestro tema. Todo por el 39. De paso, el 39 es una gematria linda. ¿Algún valor numérico? ¿39? 12. Hashem Ejad. Hashem Ejad. Hashem es único. Gematria, ¿no? El Shema Bahía es 26. Y Ejad es 13. Entonces, todas las letritas, ¿no? Todas las letras de Hashem Ejad es un lindo valor numérico. O sea, 39 es Hashem Ejad. O sea, hay, en clave 39 es un número wow. ¿Está bien? Bueno, empiezo. ¿Qué misma hay en esta pera ya? Misma número 1, temor. Temor reverencial a los padres. Aparece en esta pera ya. ¿Qué tiene la temor a los padres? ¿No aparecen los 10 mandamientos? Sí, claro, ¿Qué? En los 10 mandamientos dice, cabed et abeja bet imeja. O sea, honrarás a tu padre y a tu madre. En esta pera ya dice, temerás. Y dice, a tu madre y a tu padre. Son dos misbot. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia. Cabod son cosas que tenés que hacer a tus padres. Y temor son cosas que está prohibido que hagas. ¿Entendieron? Esa es la diferencia. Por ejemplo, kavod sería pararme cuando entra mi papá y mi mamá. O kavod sería cuando son ancianos, que no le falte nada. Eso es kavod. Honrarás. Temerás es no me puedo sentar en su asiento. No decirle por el nombre. ¿Entendieron? ¿Es una trolada de la misma de Oraita? No, es de Oraita neto lo que te estoy diciendo. ¿Entendieron? Hay dos mismos de Oraita. Una aparece en Parashat Yitro, los 10 mandamientos, y otra aparece en Parashat Kedoshim. Pero es interesante, ¿no? Que la misma de respetar a los padres aparezca en Parashat Kedoshim, me dice qué importante que es respetar a los padres. ¿Está bien? Acá dice, en los 10 mandamientos dice, respetarás al padre y a la madre, y acá temerás a la madre y al padre. Preguntan ahí, ¿por qué en respeto apareció el papá primero y en temerás apareció la mamá primero? Tendría que ser al revés, ¿no? ¿Qué hay más temor normalmente, del papá o la mamá? El papá. Entonces, ¿por qué en temor apareció primero la mamá y en honrar apareció primero el papá? Justamente por eso. Busca el equilibrio. Le busca el equilibrio. Como normalmente el temor es más con el papá, entonces puso primero la mamá. Como más cercanía normalmente es con tu mamá, entonces puso primero tu papá. ¿Entendieron? Yo tengo un nieto que lo practica. ¿Lo practica? Muy bien. Se le tira la oreja. Te tira la oreja. A la mamá. Ah, bueno. ¿Ven? Es eso. ¿Qué quería preguntar? ¿Querías preguntar algo? ¿Quién quería preguntar algo? ¿Alguien quería preguntar algo? No, Rab, yo, pero ya no entendí. Lo que pasa sí. Es que llegué a pensar de que se podía considerar como dos misbot. Son dos, para, hay dos misbot ta'ase. Una es temerás y otra es honrarás. Nada más que en honrarás son cosas que debo hacer y en temerás son cosas que no se hagan. ¿Está bien?
dos mitzvot o una beyaja. No, son dos mitzvot, okay. De las 613. Okay. No son una, son dos. Okay. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Hay otra mitzvah de Kibbutz Avim? Estas son las dos principales, pero hay otras. ¿De prohibiciones? ¿Hay otras prohibiciones con respecto a los padres? ¿Está prohibido golpearlo? Es otra mitzvah de oraita, gravísima. ¿Maldecirlo? Otra mitzvah de oraita. ¿Está bien? Esas son las cuatro que hay, y hay otras cosas más que la Torah figura de prohibido burlarse. Y está la mitzvah del hijo rebelde, ¿se acuerdan esa? Hay una mitzvah de un hijo rebelde que se revela al papá y la mamá. Bueno, es un tema, otra mitzvah específica. El hijo rebelde. O sea, en otra palabra, si hablarías de papá y mamá, que han hecho una clase, traes todas las mitzvot primero, para explicarlo. Sigo. No servir a los dioses paganos, ni con el pensamiento, ni con palabras. ¿Está bien? O sea, digamos que él... No, él no hizo nada, no hizo un corbán, pero él cree en otros dioses. ¿Pasa por la prohibición? Claro. Que está bien. O no sé, o dice algo con palabras del servicio a la idolatría, de las cosas más graves que hay. Ah, esperen, ¿qué dice? ¿Ve que dice? Hay en total 51 preceptos, 39 rigen nuestros días. ¿Ve que dice así al principio? Uh-huh. La regla es esta: cuando está en negrilla, es como que hoy en día rige. Si no está en negrilla, es como que hoy en día no se puede cumplir. O que falta el Betamigdash, ¿entendieron? No hacer utensilios de idolatría, aunque no sean para uso propio. Digamos que te contratan, dice. No, yo no voy a hacer idolatría. No, pero te quieren contratar para que le hagas. Bueno, vos crees en Dios. Nada más que te lo que haces por plata. ¿Podés hacerlo? No. Prohibido. De oraita. Porque estás promoviendo la idolatría. ¿Está bien? ¿Entendieron? Cuando digamos que es un artillero, hace algo, trabaja y alguien en una iglesia lo quieren contratar para que haga una cruz. ¡No! Pero en prohibido. Prohibido. De oraita. No hacer utensilios de idolatría, aunque no sean para uso propio. ¿Está bien? Y cuando el negocio es de judío, aunque sea, tiene negocio, no por negocio nada. No puede vender imágenes. No puede vender crucecitas. No. A veces tiene un negocio y de turismo, no entonces vende crucecitas. No, prohibido. Pero luego no tiene nada, o sea, tipo, no vas a estar así. Prohibido. Prohibido. Me preguntaba una vez una persona que tiene un local de cosas por vieron eso, de un dólar o todo por un peso. Y a veces venden cualquier cosita. Y entonces tenía... No, virgencitas no, eso es idolatría. O cositas así, crucecitas, no. En Navidad, llega Navidad y quieren vender. Porque es una época que se vende mucho. No, pero si sos judío, no. Si sos judío, no vendas eso. Hashem te va a bendecir mucho más si no bendecís eso. Sí. Estate seguro. Porque la bendición viene de allí. Más fácil hacer kipá y venderlo. ¿Eh? Más fácil hacer kipá y venderlo. Claro, vende kipot, vende más. Obvio, está bien, pero fue una pregunta en Juzlar, es que una persona tiene un negocio y vende de todo, ¿no? Clásico, conocen comerciantes, los comerciantes. Está bien. El Yudí es comerciante, entonces... Bueno, sigo. Pregunta, no comer de la ofrenda que sobró. Había un corbán. ¿Sobró para el otro día? ¿Ya estamos en hora? Está terminando. No comer de la ofrenda que sobró. O sea, había que comerla en el mismo día, porque si no comías en el tiempo que podías comer... Era como una falta de respeto al corbán. Pero hoy en día, ¿por qué está sin negrilla? Porque hoy en día no hay corbanot, ¿entendieron? No cosechar la esquina del campo, sino dejar esa cosecha para los pobres. O sea, bueno, no sé por qué no lo trajo sin negrilla. Buena pregunta. No, sí, yo entiendo que sí, que hoy en día rige. Pues sí, habría que ponerlo en negrilla. Esperen, tiene un campo, las esquinas, en Israel, estamos hablando en Israel la misma. La misma es en Israel. Claro, por eso. Pero sí, hoy en día. Entonces, en las esquinas no sé, ¿sí? Para los pobres. El pobre puede venir y agarrarlo. Hay un montón de mismos para los pobres, ¿no? Sí. Abandonar las espigas que se le caen para los pobres. Una es no cosechar la esquina. Otro es agarrás y se te cae, que la venga a agarrar la persona del pobre y que la agarre. Sí. Es para él. Sí. No recoger las espigas que le caen. Son dos mismos. Una te hace y otra lo te hace. Una es déjalo. Y otra es, no lo agarres, ¿entendieron? Son dos mismos de lo mismo, en presento positivo, ¿no? Y en una obligación. ¿Eh? El primero es como dejar a propósito las espigas. No, no dijo. No, no, se te caen, no. No, si se te cae, si se te cae, no la recoges. ¿Pero los dos son lo mismo? No, es lo mismo, está escrito en Taase y lo Taase, ¿entiendes? Como el Shabbat, no hagas esta melajá y deja de hacer la melajá. A veces en la Torah te resalta la misma en dos enfoques, pero es lo mismo. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, ven. A las 2 seguimos estudiando. ¿Está bien? 2 seguimos estudiando. Vamos a ver todas las peras. Muy bien. Hasta aquí.